puro realismo. Es decir, que hace 6 meses apoyan una proposición no de ley y ahora dice que cosas reales. O sea, que aquello no era real. Que aquello cogemos, nos hacemos la foto, buscamos el titular, aprobamos una proposición no de ley como medida transitoria, como medida transitoria y urgente para frenar esta hemorragia de miles y miles de militares que se ven en la calle. Realismo es la gente y la familia. Eso es realismo. Eso es esa es la realidad. Claro. Mire, yo es que la primera parte de sus palabras me ha recordado, aparte de la clase histórica de la, lo mismo que decía la señora Cospedal, que estaba muy preocupada, que las personas eran lo más importante de las Fuerzas Armadas. Sí, sí, pero a la calle van a parar. Hay que explicárselo. ¿Por qué siendo lo más importante se les da tan poco? Entonces, claro, señora ministra, que sí, pero que está haciendo un informe, que no puede decir nada, pero que seguramente que no. Que sí, pero que no. ¿Que hace falta dinero? Hombre, en el último Consejo de Ministros consiguió usted 4.000 millones de euros para las empresas armamentísticas. 4.000, bueno, más de 4.000 millones. Mire, el dinero hay. ¿Cambios normativos? Empezamos mañana. No somos nosotros los que estamos retrasando la subcomisión. El secretario de Estado de Defensa estaba citado para antes del día 14 de julio. Todavía lo estamos esperando. Claro, así se retrasa todo. Así se retrasa todo, ¿no? Mire, el Ministerio de Defensa está hipotecado hasta los ojos con 30.000 millones de euros, que hay que sumarle los 4.300 millones de un nuevo ciclo inversor, como decía la ministra Cospedal, es decir, los intereses de las empresas armamentísticas. Claro que hay que modernizar las Fuerzas Armadas. Claro que hay que tener medios modernos, tanques, armas. Claro que sí. Pero si a eso le sumamos los más de 1.000 millones que cuestan las operaciones en el exterior y le sumamos lo que cuesta la OTAN, al final, claro, aquella gente con 900 euros en la nómina. Claro, es que habrá que redistribuir lo que es el presupuesto de defensa. No nos podemos gastar todo el dinero en tanques y después decir que no hay dinero. Insisto, que sí, que hay que modernizar el ejército, que tienen que tener mejores medios, mejores cuarteles, claro que sí. Pero, hombre, no se puede venir a decir que las personas son lo mejor que tienen las Fuerzas Armadas, hombre, y después darle la espalda. Y después darle la espalda. Y de la moratoria, hombre. Se puede ser simplista o simple, ¿no? Pero no mentiroso, o no engañar a la gente, o no intentar defraudarla. Eso no se puede hacer. No se puede en 6 meses decir que sí, que aprobamos una proposición de ley. Cambios normativos. Mañana empezamos, traiga un borrador de cambio normativo. Hace 12 años de la ley, 2006. Ya se puede modificar. Claro, si ha dicho usted, no, es que sacamos una ley profesional que era muy buena. Claro, hubiese sido buena si lo hubiésemos cumplido. Pero si el problema es que no se ha cumplido la ley, por eso esta gente se tiene que ir a la calle. Si ese es el problema, que se ha cumplido una parte de la ley. Y la que se ha cumplido no es precisamente la que beneficia a los hombres y a las mujeres de las Fuerzas Armadas. Es que eso es lo que ha pasado. Y claro, la gente pues está cansada. Mire, señor ministro, se lo he dicho al principio. Hay que cambiar la política. Hay que preocuparse de la gente. Hay que en fin, está muy bien, como le he dicho, las modernizar las Fuerzas Armadas, pero claro, la prioridad. Y no digo que sea de usted, ¿eh? Pero la prioridad no puede ser como la que tienen algunos altos mandos del ejército que han acabado las puertas giratorias. Eso ha pasado, ¿eh? Es decir, no me lo estoy inventando yo. Del ejército, altos mandos, algunos, claro, han acabado las puertas giratorias. De las empresas armamentísticas estamos hablando, ¿no? Entonces, claro, ¿y la gente dónde la dejamos? El discurso del líder de las Fuerzas Armadas, cuando vamos a alguna operación al exterior, todos, ¿no? Sois lo mejor, no sé cuánto, no, usted. Hay que dar una respuesta, usted no ha dicho nada. La subcomisión, y usted mientras de brazos cruzados. Usted lleva 100 días, ya ha tenido tiempo para conseguir más de 4.000 millones para las empresas armamentísticas o para modernizar, que usted dirá, para modernizar el ejército.
Pero en estos 100 días, además de otras cosas, no ha tenido tiempo para decir, vamos a sentarnos y vamos a plantear un plan de verdad. No venir aquí y decir que la ley fue la mejor, que la profesión... ¿Usted se cree cómo va a poner usted en marcha la próxima campaña de reclutamiento para motivar e incentivar a la gente que venga a las Fuerzas Armadas? Vienes y tienes un futuro durante 20 años. Después te dejamos tirado en la calle. ¿Eso es lo que le vamos a decir? Pues es que eso es lo que está pasando. Es que eso es lo que usted se ha encontrado en el Ministerio. Hombre, y en el tiempo que lleva, en los 101 días o 102, hombre, ya podía haber venido aquí con algo más. Que están haciendo un informe que es alto secreto, que no se puede decir, que no puede avanzar nada y que se va a esperar hasta lo que diga la subcomisión. Si ya le he dicho al principio que la subcomisión era para darle una patada al problema, para ganar tiempo. Ahora quiere ganar usted tiempo también. Y si la subcomisión era para 6 meses y llevamos 2 años, es más... Ruego, señor diputado, vaya concluyendo. Voy acabando. Muchas gracias, señora presidenta. Es más, en esa propia subcomisión ya hay voces autorizadas que dicen que este problema se puede solucionar, que no es necesario echar a nadie del ejército. ¿Se compromete usted a eso? ¿O va a esperar que haya un acuerdo entre el PP y el PSOE para decir que esto es un ministerio de Estado y dejar tirado a la gente? ¿Eso es lo que quiere que haga la subcomisión? ¿Pactar con el Partido Popular para echar a la gente a la calle? Yo, en fin, además se lo digo porque yo le exijo aquí usted un compromiso real. Es decir, esperamos a la subcomisión, vamos a estudiarlo. Es que eso es lo que escuchábamos antes. Y además no me lo diga a mí, dígaselo a los militares, que seguramente que le estarán viendo muchísima gente hoy, desde la tele, desde la radio, donde sea. Mándele un mensaje, en fin, de esperanza, de decir, no, que vamos a trabajar en serio, de verdad. A nosotros nos tienen, para cambios normativos, para temas de presupuesto. Vamos a empezar, bueno, vamos a continuar, ¿no? Vamos a hacer algo real. Y le espero, le digo que se suba y que haya un compromiso real para los militares. Que está muy bien hablar de historia y decir la ley y recordar todo eso. Es que ese discurso no, que lo he escuchado más veces. Y al final pasaron 2 años del Partido Popular. ¿Y sabe lo que hizo? Nada. 2 años, nada.